pero quiero comentarles brevemente que el proceso está haciendo su curso. Hay una serie de eventos que están ocurriendo, tales como la evacuación de pruebas en diferentes tribunales y la necesidad de que estos tribunales comiencen a conocer en detalle todos estos elementos que configuran un fraude. La situación, si tengo que sintetizarla, yo diría que hay un conjunto de pruebas que demuestran que hubo el fraude. Esas pruebas no se pueden ignorar, esas pruebas tienen que ser valoradas y la solución no es decir, bueno, hubo fraude y entonces el remedio es que se corrijan las anomalías para que en las próximas elecciones esto no ocurra, porque Estados Unidos, como ya lo hemos comentado en varias otras oportunidades, es una república que se rige por los principios fundamentales de la ley y el orden. De manera que en esta república, si pretendemos, o si los norteamericanos pretenden que esta república siga operando como tal, pues tiene que reivindicarse el imperio de la ley, no el imperio de la opinión personal de un político, de un legislador o inclusive de un magistrado. Lo digo porque algunos miembros del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia parece que en privado han dicho que ellos prefieren no inmiscuirse en el tema electoral. Bueno, la ley los va a obligar a ser parte de esa decisión y aparte de esto, pues hay otros mecanismos que han sido activados, tales como las legislaturas están en este momento considerando, pues, fundamentalmente de los estados donde las elecciones han sido impugnadas, cambiar las designaciones y postular a los que, digamos, a los delegados al colegio electoral que están apoyando a Donald Trump. No voy a entrar a especular sobre esto. Yo creo que hay una viabilidad para que Trump sea reelecto presidente de los Estados Unidos y sea juramentado el 20 de enero. No estoy haciendo un comentario, digamos, tremendista o algo, digamos, que simplemente yo quiera propagar. Los hechos evidencian de que hay una serie de situaciones que tienen que ser resueltas antes del 20 de enero y nosotros pensamos que para beneficio de los Estados Unidos, para beneficio de Venezuela, conviene que Trump sea juramentado y eso pensamos que es efectivamente lo que va a ocurrir. Y en los próximos días, pues habrán nuevos eventos que van a determinar que esto sea de esta y no de otra forma.